Estos comunicados son entregados a Sofía telepáticamente. Ella recibe de los maestros ascendidos y de los seres del cosmos, los que están en la unidad con el Padre. Las palabras Padre, Madre, Dios son los nombres que nosotros damos a la divinidad, al Creador de todo. En los comunicados, para abreviar, diremos Padre o Presencia Yo Soy. Todos somos uno. Nosotros, los maestros ascendidos, los estaremos acompañando en estas capacitaciones. Los que pongan atención sentirán mucha paz y entenderán todo. El Padre es el dador de todo. El Padre está en cada ser. Cuando decimos Padre, estamos honrando la vida vivida en amor. El Padre es amor. El amor lo es todo. El amor nos nutre de forma constante. Tema: Convocatoria de Unificación Planetaria. Comunicado número 35B. Estamos elaborando estos escritos para tu propio beneficio. Son mensajes de Jesús, de los Maestros Ascendidos y mensajes pleyadianos, a través del libro Los Nuevos Rollos de Jesús o Yo Soy el Yo Soy. Hermanos, todos debemos implorar a nuestro Padre desde el interior de nuestros corazones para la unificación de las naciones y para elevar la conciencia de amor de cada ser en la tierra. Con una oración para el florecimiento de la nueva tierra, todos estamos unidos con nuestro Padre interiormente. Alabado seas Padre por tus bondades que se expresan a través de cada corazón. Pedimos al Padre, al Yo Soy, el Yo Soy, dentro de cada ser, por la unificación de las naciones y por la conciencia de amor que brota de cada corazón y se extiende en todos, haciendo que se manifieste el amor, la paz, la abundancia y la prosperidad para la tierra y para cada ser, recibiéndose así las bondades. Amado Padre, hoy nos comprometemos para que el bien llegue a cada ser vivo y para que sanemos a nuestro planeta con nuestros pensamientos de bondad. Somos uno en el todo y todos en el uno. Disfrutemos de este momento en el que la verdad florece para brillar en cada mente y corazón, con sabiduría impersonal. Invocamos encuentros de unificación entre naciones, países, ciudades, pueblos, provincias, para unir nuestros esfuerzos para el bien de todos. Oremos en comunión con el uno, en nosotros, con una oración. Todos daremos las gracias a nuestro Padre como si ya estuviéramos unificados y fortalecidos con la conciencia de amor. Oración. Grande es nuestro Padre que mora en nosotros. Grande es su aliento divino que nos nutre. Seguiremos, Padre, alabándote por las bondades que recibimos. Comunicamos nuestra alabanza a ti. Seguiremos implorando tu sostén y ayuda divina para todos y cada uno. Alabado seas en el nombre del Dios de Dioses, la Presencia Yo Soy, que mora en nosotros y que seguirá morando por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Seres de la Tierra, agradezcamos que está sucediendo el cambio, gracias a las peticiones que todos hemos hecho a nuestro Padre interiormente. En cada hogar se pide, expresen esta oración de petición. Si lo sientes en tu corazón, difunde esta información. Veremos en cada uno muchas transformaciones. Todos somos poseedores de luz y de amor. Alabado sea el Padre porque habita en cada ser cuando se transforma, escuchando la palabra escrita para este tiempo. Esta información y todo comunicado de los nuevos rollos de Jesús es sanador, es transformador, hacedor de cambios internos, para que sanen heridas pasadas, pensamientos molestos, pensamientos irreales y demás. Nosotros, los Maestros Ascendidos y los seres del cosmos, uniremos esfuerzos para ayudarlos. Todos estamos llamados al cambio. Todo es cambio. Todo ha sido cambios. Todos ya estamos familiarizados con el cambio. La vida es cambio. Aceptar el cambio es lo más importante en este presente. Estos comunicados que presentaremos son los nuevos rollos de Jesús que yo, Jesús, prometí. Aquí están. Soy Jesús el que dicto a Sofía. Es una comunicación telepática. Estamos transmitiendo para preparar a los seres humanos del planeta, porque hay cambios planetarios importantes.
Los detalles los daremos en las capacitaciones siguientes. Los que puedan, escuchen. Eso es lo que se requiere, escuchar. ¿Por qué preguntarás? Porque escuchando es que ustedes recordarán quién eres y a qué has venido a la tierra. No daremos detalles en este momento. Con amor, los maestros ascendidos y los seres del cosmos, somos muchos ayudando en el plan del Padre para la creación de la nueva humanidad. Canalizadora Sofía.